Bueno, pues yo creo que con ocasión de la implantación en Guatemala de la Cámara de Resolución de Disputas, pues estamos analizando tanto la normativa en la materia a nivel internacional como a nivel nacional. Yo concretamente voy a exponer la experiencia que hemos tenido en España a través de nuestro Tribunal Arbitral para la resolución de disputas que se vienen dando. Ese es básicamente el motivo de que estamos hoy aquí reunidos. Hombre, indudablemente sí, porque además cada país tiene sus características y sus peculiaridades. A nivel internacional no es lo mismo la Cámara de FIFA o el Tribunal de Fútbol de FIFA, que tiene que hacerlo para 211 países, que a nivel local. Pero yo creo que es una buena oportunidad para, a través de estos mecanismos, resolver de una manera rápida y eficaz las controversias que puedan surgir. Efectivamente, especialmente lo que se refiere al fútbol es un mundo muy dinámico, ¿no? Un mundo que lo que ha pasado ya ayer es material perecedero, ¿no? Por lo tanto, la inmediatez que le da este tipo de organismos, este tipo de cámaras de resolución de disputas, es fundamental para un funcionamiento normal y productivo. En cualquier caso, si una resolución tarda mucho en darse, pues al final no tiene eficacia ninguna. Bueno, yo creo que sí, que es una iniciativa muy ambiciosa y que es una iniciativa muy positiva, ¿no? Que estas son las cosas que hay que hacer, y en este sentido felicito a la Federación Guatemalteca de Fútbol por impulsar este tipo de iniciativas.